cordial saludo para los amantes de los viajes y las aventuras. Seguimos recorriendo Sonsón y sus alrededores. Hace 8 días estuvimos visitando la cabecera municipal de La Unión, un hermoso lugar que nos acogió muy bien. Para hoy vamos a hacer un recorrido a uno de los cerros más famosos de este municipio. Nos fuimos para San Miguel a compartir precisamente con el grupo de Pajareando en las Alturas. Un hermoso recorrido que seguramente vas a disfrutar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lugares. San Miguel está ubicado en la zona rural del municipio de La Unión, en una vereda que lleva su mismo nombre. Está aproximadamente a 10 kilómetros de la cabecera municipal y ustedes pueden llegar a través de transporte público tomando los buses que conducen hacia Sonsón, pues la entrada para subir al cerro está en esta vía. Una caminata amena, relativamente sencilla, rodeada de paisajes, pero además de flora y fauna que seguramente te va a encantar. Aquí una crónica del recorrido hasta la entrada del cerro. Una muy especial invitación me llevó a pasar la noche en zona rural de La Unión. Me fui con Camila y Don Roberto para la finca El Porvenir, ubicada en la vereda San Juan. Desde allí saldríamos al día siguiente para San Miguel. Para irnos. Este sitio, además de hermoso, se ofrece como hospedaje para familias y grupos de amigos, donde podrías ver estos espectaculares amaneceres. Gracias. Papá, hermano. Y gracias, pues. Bueno. Claro, gracias. Allá vamos. Pues acá hay como, no sé qué será, una leyenda, un mito urbano, de que La Unión era como una represa, sí, una especie de lago gigantesco, porque esto aquí, pues siendo muy en la cumbre, está todavía bordeado por montañitas y pues, se desagua por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por entre ahí, esas dos montañas. Un hueco. Una temperatura de 6 grados me permitió no solo sentir el frío, sino una extraña sensación de asombro por la belleza de estos paisajes. Me sentí conmovida.
verano. Ay, sí, con la raqueta. ¿Ya lo viste? Qué lindo. Ya va. Salimos a la carretera que conduce a Sonsón, un recorrido breve desde Puente Piedras, la salida de San Juan. 10 minutos de camino y ya estábamos en la entrada del cerro. Como siempre, invitados especiales que nos hablan precisamente de esos lugares hermosos que estamos por visitar. En esta ocasión, ellos nos acompañaron durante el recorrido. Un poco de historia sobre el sitio, pero también historias personales y sueños familiares que se tejen en torno al turismo, a ese turismo rural que busca, entre otras cosas, preservar estos hermosos parajes. Ahora sí, subamos al cerro. Para el guía de avistamiento de aves e incluso para la persona que ya quiere incursionarse en este mundo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí unos elementos básicos que son los binoculares, unos binoculares en este caso 8x42, que es una medida muy recomendada para el tema. Bueno, tenemos una guía de campo, hay muchas guías, en este caso tengo una que se llama guía fotográfica de las aves del Valle Aburrá. Aquí no estamos en el Valle Aburrá, pero sí compartimos muchas aves y esta me gusta mucho porque es una guía muy interactiva porque tiene, digamos, fotografías. Tengo también pues otras guías, la de Colombia en general, que es con ilustraciones y planchas digitales. Entonces esta me ha servido mucho y me parece que sirve a la zona porque hay muchas aves que compartimos con el Valle Aburrá. Bueno, tengo también unas prelistas de algunas aves, especies importantes del sector, los colibríes. Estas las cargo sobre todo por los temas de los nombres comunes. Nosotros los guías muchas veces estamos más referenciados con los nombres taxonómicos, los nombres científicos, entonces muchas veces las personas van a querer tener también como el nombre común. Tenemos pues como una libretica de campo, esa es más personal, aquí cargamos simplemente pues como nuestros apuntes, ¿cierto? Si listas, muchas veces las llevamos a mano, o anotaciones de algunas aves, alguna observación. Un apuntador láser que nos va a permitir señalar muchas veces la zona, no directamente el ave, sino la zona donde está perchada el ave para que la gente la pueda ver más fácilmente. Un celular, una aplicación que utilizamos que es eBird, que nos permite ir haciendo el listado de aves que vemos y también el tracking del recorrido. Entonces esos son como los elementos. Ya también vendría otro que es importante aquí mostrarles, que es un speaker. Este speaker se conecta con el celular y lo que hace es una técnica que utilizamos que se llama playback, que son los sonidos de las aves. Esto se debe hacer con muy buenas prácticas y debe hacerse con responsabilidad, ¿cierto? En ciertas partes, en épocas del año, temporadas donde no se debe hacer, o con especies vulnerables no se debe tampoco hacer, pero con algunas especies sí se facilita como hacer el llamado para que la ave venga, se perche cerca, las personas puedan apreciarla o incluso tomarle fotos. Hola amigos, yo soy Carlos Delgado, guía de avistamiento de aves. En el día de hoy nos encontramos en el municipio de La Unión con el proyecto Pajareando en las Alturas. Nos encontramos acá en el sector de San Miguel a puertas de iniciar el ascenso hacia el Morro, un lugar muy bueno donde se ven diversas aves. ¿Qué tenemos con esta dinámica de turismo? Queremos acercar a las personas a que conozcan las aves con la premisa de que hay que conocer para preservar. Las aves son importantísimas en la naturaleza y en nuestro entorno porque son las que siembran los árboles, ¿cierto? A través de dispersión de semillas, entonces son las que siembran los bosques. Aquí hay diversidad de aves, tenemos varios colibríes, carpinteros, atrapamoscas, entre otros. Entonces queremos hacer esta invitación para todos, para que se unan a estas actividades que estamos haciendo desde Pajareando en las Alturas y otros proyectos para que conozcan las aves. Esta es una actividad recomendada para todo público, de todas las edades, todos los estratos sociales, simplemente que quieran tener una conexión con el ambiente, con la naturaleza, en este caso con las aves. Para esta actividad hay unas recomendaciones básicas que son el respeto hacia los lugares donde visitamos, hacia las especies, ¿cierto? La basurita, hay que llevárnosla porque acá no pasan las empresas varias ni el carrito de basura.
tampoco debemos llevarnos nada, muchas veces que la patica, que la plantica, no. La verdad, debemos dejar todo como está o hasta mejor. Bueno, también las recomendaciones, ya vimos un poco como el kit recomendado para la actividad, pero también tenemos el tema de la vestimenta, es una vestimenta cómoda, adecuada, con colores no muy llamativos, colores tierra o colores oscuros, para no llamar la atención de las aves, ¿cierto? No ser como muy vistosos, por decirlo así. También está el tema del calzado, un calzado cómodo, adecuado y con buen agarre. En este caso, las botas de trekking para este recorrido son lo más recomendado. En otros sitios probablemente usemos la bota pantanera, pues por el tema del invierno, el pantano, etcétera, pero para acá unos zapatos con caña alta, con buen agarre, son lo adecuado. Entonces, ya con todo listo para empezar este recorrido, la invitación pues para que vamos. Lo escuchas, míralo. Míralo, que es como un columpio oxidado. ¿Lo escuchaste? No sé, me hace reír. Bueno, en este momento nos encontramos haciendo un recorrido hacia el Cerro de San Miguel o el Morro de San Miguel, que se ubica en una vereda también de la Unión, Antioquia, que tiene el mismo nombre, San Miguel. Acá estamos en este momento aproximadamente a 2600 metros sobre el nivel del mar y subiendo pues hacia la cima estaríamos llegando a unos 2800 metros más o menos. Este ecosistema tiene características pues muy especiales y muy notorias de lo que es un bosque montano alto. Tiene especies muy representativas. Acá podemos encontrar muchas especies de la familia Melastomataceae, Clusiaceae, Ericáceas, hay muchas también. También podemos ver muchos robles en esta zona, y más hacia la zona de arriba podemos encontrar una vegetación un poquito más baja, que es como más rastrera, más arbustiva, no tan arbórea. También es muy importante en este tipo de recorridos resaltar pues que todos los ecosistemas tienen, ese ecosistema pues tiene un grado de importancia muy alto. En la Unión no se encuentran tantos ecosistemas bien conservados, entonces es muy importante también su conservación, la preservación de esto, el estudio de las especies que pueden estar acá, que muchas veces desconocemos y que creemos que de pronto ya en estos lugares no se van a encontrar, pero que nos podemos llevar pues sorpresas muy gratas de las especies que podemos encontrar acá. Para estos recorridos también tenemos que tener en cuenta pues como algo que nos parece muy importante, y es la capacidad de carga que tienen estos ecosistemas, porque muchas veces cuando queremos hacer de pronto un reconocimiento del territorio y tenemos un turismo un poquito como más grande o muchas personas, podemos terminar afectando el ecosistema, y esa no es la idea tampoco. La idea es como conocer el ecosistema, pero desde la conservación, desde
aprender pues como de lo que hay acá, pero también teniendo en cuenta su cuidado y la importancia pues que cumplen estos ecosistemas en el municipio de La Unión y en esta zona en general. Soy una de las creadoras del proyecto Pajareando en las Alturas, en la que buscamos crear un espacio para el avistamiento de aves en el municipio y también múltiples iniciativas para apoyar la conservación de todas las especies, desde las aves pues, hasta especies vegetales y otros tipos de fauna. Donde hacemos avistamiento de aves y conservación de aves, en el territorio, buscando senderos, diferentes senderos que tengan potencial, que tengan las características. Hemos descubierto, porque esto empezó como un hobby, un pequeño hobby con mi hija, y en la finca con unos cebaderos, y terminó en que pues, empezamos a ver un potencial, empezamos a salir a campo, empezamos a, hacer unos senderos, hacer ya los listados más en forma, pues como más profesional. Y hemos descubierto que el municipio tiene unos potenciales y unos sitios espectaculares para hacer avistamiento. En este proyecto nosotros hemos buscado que se le pueda dar visibilización a las aves del municipio, a toda nuestra biodiversidad. Entonces nos hemos apoyado mucho desde la parte de la fotografía, el aprendizaje de las especies, el reconocimiento de las interacciones con las plantas, con el entorno y hasta con los seres humanos, para aprender cómo desarrollamos estrategias que nos permitan ayudar o aportar algo para conservarlas. Una de esas es un turismo sostenible, como el tipo de salidas que estamos realizando el día de hoy. Y otra, digamos, línea que nos gusta trabajar es la educación ambiental. Creemos mucho digamos pues en el futuro de la conservación desde la educación. Entonces también hemos venido trabajando la señalización de los espacios, de los senderos, que las personas conozcan qué aves están y diferentes tipos de mensajes ambientales pues, que permitan como saber cómo yo como persona particular puedo aportarle de alguna forma a la conservación. Igualmente diferentes estrategias pues, que tenemos en la parte de educación, como son talleres con los niños en las escuelas rurales, como son cartillas para colorear, donde los niños aprenden sobre sus aves. La Unión ha sido un municipio de tradición agropecuaria desde hace muchos años y eso ha conllevado a que hayan unos patrones de deforestación bastante marcados, especialmente en la parte del valle. Entonces, cuando creamos el proyecto pues, y comenzamos a buscar qué aves encontramos que están las aves que normalmente vemos, con las que más convivimos en la parte baja de La Unión, más o menos a 2.500 metros. Y de ahí hacia arriba, en la zona un poco más conservada, que son los filos que rodean el municipio, empezamos a encontrar una gran biodiversidad de aves. Entonces, pues digamos que eso nos llevó también a todas estas iniciativas ambientales de las que ya he hablado, porque evidenciamos pues, que se marcaba mucho la diferencia, obviamente, en los lugares que estaban mejor conservados. El proyecto se llama Pajareando en las Alturas porque siempre debemos subir morros para pajarear, y también pues, debido a esta deforestación que hay en la parte más habitada, no significa que no pajaremos en tierras bajas,
Pero esa es la razón de nuestro nombre. Pajareando en las Alturas es un proyecto que tiene 3 años largos en el de estar trabajando. Ya tenemos pues un recorrido, digamos, en el tema de avistamiento, pues ya tenemos unos listados, ya tenemos página en IBIR, que es el donde se suben todos los listados a nivel del mundo. Hemos participado en los Global Big Day, en el October Big Day, que son unas fechas especiales para hacer listados de aves. Ya hicimos el primer festival de aviturismo en el municipio, Festival Pajareando en las Alturas. Se hizo en marzo de este año, del 2022, con un éxito total. Tuvimos turistas de Cali, de Bogotá, de la costa y mucha gente de Antioquia. Que estuvieron interesados y conociendo pues el proyecto. Entonces pues con el tema de Pajareando en las Alturas, invitadísimos a que nos acompañen, nos busquen en Instagram. Entonces la invitación es a que nos visiten, a que conozcan estos espacios naturales tan lindos que aún conserva el municipio, que si no los conocemos, no los valoramos, no los identificamos, van a desaparecer. Entonces debemos todos ser muy conscientes del lugar en el que habitamos, de nuestro territorio, y apropiarnos de él. Y bueno, esta es la manera en la que nosotros lo hacemos, mediante el avistamiento de aves. Bueno, acabamos de concluir la actividad del avistamiento de aves acá en el Morro San Miguel. Muy contentos, la gente disfrutó, pudo ver especies muy bonitas, también escuchar algunas otras que no se ven, como los Citalopus. Vimos, en este caso, Citalopus latrans, Citalopus stilesi, que en este lugar tienen sin patria. Bueno, vimos especies muy bonitas, muy carismáticas, como el Pipreola riferi, que es el fruterito verde y negro. Vimos también especies como la Clorofonia pirropris, una tángara hermosa que hace mucho personalmente no veía. Y bueno, una gran variedad de aves, así que invitados a este lugar, ya saben, proyecto de Pajareando en las Alturas, Morro San Miguel, súper recomendado. Bello paseo, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado igual que lo hice yo. Y muchas aventuras y anécdotas se gestan en estas grabaciones. Recuerdos bellos, recuerdos no tan agradables, pero el privilegio de poder conocer lugares hermosos y también conocer personas maravillosas es lo que hace tan valioso este contenido. Por eso aprovecho para dar nuevamente las gracias a Camila y a Don Roberto por la hospitalidad y llevarme a recorrer La Unión. Ellos tienen un amor por su territorio y por eso los felicito, porque están transmitiéndolo a las nuevas generaciones, a personas que visitan el municipio. Entonces, muy invitados precisamente a seguir las redes sociales también de Pajareando en las Alturas y dejarse acompañar de este grupo de personas para recorrer el territorio y conocer todas esas especies hermosas que vuelan por allí. Un agradecimiento también especial para Camilo por haber compartido precisamente sus conocimientos sobre lo que nos encontramos avistando aves en el Cerro San Miguel, y a Ani por también su calor humano y ese delicioso desayuno que nos brindó. A ustedes los invito a seguir nuestras redes sociales, Lugares Sonson TV. Estamos en YouTube para que vean los nuevos capítulos, los nuevos estrenos y los anteriores también. Y estaremos también en Facebook para que nos sigan a través de allí y estén pendientes de los capítulos de estreno, pero también de las fotografías y de los videos que montaremos de todas estas aventuras. En Instagram como Lugares Sonson TV y en Relief como Luisa, periodista nativa, para que tengan todas las rutas y no se pierdan para llegar a estos hermosos parajes. Soy Luisa Arbeláez, periodista nativa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente en otro capítulo de Lugares. Chao, chao.